Entonces nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera para que nos vamos encuadrando. ¿Listo? Equipo número uno va a trabajar la cuenca de la quebrada La Honda. Todos están en Envigado. Perdón, en Sabaneta. Cuencas en Sabaneta, para que sepamos de una dónde vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar en Sabaneta, equipo 1. Eileen, Juan Felipe, María Isabel, Leslie Juliana, Angélica María y Estefanía Guita. Quebrada La Honda, cuenca de la Quebrada La Honda. Jocelyn, Luz Neida, Juan Alejandro, Valentina, María Camila y Jorge Andrés van a trabajar la parte alta de la cuenca de la Quebrada La Doctora. Ya les voy a mostrar en dónde es para que no entremos en pánico. ¿Listo? Cuenca El Gusano, Lady Valentina, Lady Vanessa, Oriana, Valentina Morato, Gerson Quejada y Luisa Fernanda Rodríguez. Cuenca de la Quebrada, 100 pesos. Sara Carmona, Sara Lucía González, María Fernanda, Luisa Fernanda, Marcos Andrés y Luis Fernando. Y Cuenca de la Quebrada, Doña Ana, Andrés Incapié, Mateo Jiménez, Alejandro Martínez, Salomé Osorio y María Fernanda Posada. ¿Listo? Las tenemos anotadas. Todos, para que la tengan. Me repite, por favor. Luis Fernando. Luis Fernando, quebrada 100 pesos. Igual se las voy a poner por aquí para que las tengamos acá. Que sepamos cada grupo, qué integrantes y qué cuenca vamos a trabajar. ¿Listo? Estas cuencas tienen varias particularidades, ¿cierto? Una de ellas es que hay unas que están en suelo urbano, urbano-rural y rural, pero particularmente en lo rural está la cuenca alta de la quebrada Doña María. Yo voy a abrir acá un minuto este ArcGIS. Voy a quitar estas curvas de nivel. Ah, bueno, no las voy a bajar porque eso nos da un poco de contexto a todos, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos al municipio de Envigado y el municipio de Sabaneta. Todo el que está en azul es Envigado y el que está en verdecito, drenajes en verde, no, por amor a Dios, no, no, no. Los azulitos claritos son el municipio de Sabaneta. La imagen está girada, ¿cierto? Pero tiene una razón de ser para mostrarles ahora cómo vamos a hacer esa primera delimitación. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a trabajar en Sabaneta. La quebrada, la parte alta de la cuenca de Doña María es esta que estamos viendo por aquí, que es la que van a trabajar los compañeros, el equipo número 2, si no estoy mal. Y el equipo de Juan Fernando, si no estoy mal, es el de la quebrada 100 pesos, esta que está acá. ¿Qué sucede con esta quebrada particularmente? Si ustedes se fijan, azul oscuro y azul clarito son dos fuentes de información distintas, ¿cierto? La una es del POT de Envigado, la otra es del POT de Sabaneta. Pero, adicional, como esta es una cuenca compartida, además del desplazamiento, por ser fuentes de información distintas, vemos que la una se rectifica hacia el municipio de Envigado y del otro lado, la otra va hasta el municipio de Sabaneta. ¿Por qué sucede esto? Porque en este punto, ambos municipios, uno decidió tomar aguas de allí o toma aguas de allí que abastecen a su municipio y el otro hacia el otro lado. ¿Qué va a pasar con este equipo que va a trabajar esta cuenca? Primero, pues su punto de desembocadura va a ser en jurisdicción de Envigado, perdón, de Sabaneta, no de Envigado. Y si hay algunos drenajes adicionales que puedan nutrir esta red de drenaje, pues los vamos a tomar, independiente de que estén en otro municipio, porque a la cuenca hidrográfica no le interesa en jurisdicción de quién está, sino que ella pues extiende sus drenajes de manera natural y probablemente en la parte de abajo sí ya
cambia porque hay una antropización, es decir, se desvía el cauce, se generan obras hidráulicas, etcétera, ¿cierto? Entonces, por aquí, por ejemplo, hay unos drenajes adicionales. Este ejercicio va a tener un, este grupo, perdón, va a tener un ejercicio pues muy interesante para ir desarrollando en el curso. Los demás, ¿dónde vamos a estar ubicados los demás? A ver, yo voy a reducir aquí un momento. Sí, reducir, hice todo lo contrario. ¿Dónde vamos a trabajar los demás entonces? Vamos a trabajar en las cuencas que están de alguna manera tocando este borde entre los dos municipios. Vamos a ver, entonces, de arriba hacia abajo está esta que es cuenca, toda es realmente la cuenca de la quebrada de la doctora, pero van a trabajar en esta parte alta, que es donde está ubicada la reserva La Romera. Los que siguen serían los de esta cuenca que está por aquí, vecinita, que es de la quebrada La Honda, ¿cierto? Cuenca de la quebrada La Honda. La Honda y la doctora comparten una parte del límite, sí. Entonces ahí deben conversar ustedes. Luego sigue cuál, esta que tenemos por aquí. Ve, no me apareció. Denle un minutico a esto. Doña Ana, esta es Doña Ana. Y Doña Ana entonces va a compartir límite con La Honda, una partecita del límite, ¿cierto? Estos que están por aquí son, ah, no, esta es la de La Honda, perdón. Esta es la de Doña Ana. Esta es el gusano, me disculpan. La que está verde iluminada son las del gusano. Entonces, de arriba hacia abajo, la doctora, el gusano, Doña Ana, esta que está por aquí sí es La Honda, la que está por aquí es la quebrada, 100 pesos. Y entonces ahí vamos estando, Doña Ana, 100 pesos, el gusano, parte alta y La Honda. Ahí están los 5 grupos. ¡Listo! ¿Qué vamos a hacer? En ese link, vuelvo y repito, en ese link que yo les monté, entonces vamos a este que está por aquí, enlace para descarga de Shapes, es un Google Drive en el que va a haber carpeta de cada municipio. Los que están en las 100 pesos les toca revisar el uno y revisar el otro. ¿Listo? Adicional que les sugiero a todas y todos, revisar esta página, que es la página del municipio. Hay otra página que se llama Observatorio. Profe, qué pena. Nos toca revisar a los de 100 pesos la una y cuál otra. Envigado y Sabaneta. Las carpetas de información de Envigado y Sabaneta, ¿cierto? En unas van a estar los shapes de un municipio y en las otras del otro. ¿Qué les toca? Ya, dame un segundito y entramos a particularizar, Sara Lucía, el caso de ustedes. ¿Listo? Observatorio de Sabaneta. Es otra página web que les puede servir. Ay, pero yo no quería que saliera una telaraña. Que les puede servir para revisar asuntos cartográficos particulares del municipio de Sabaneta, ¿cierto? Puede ser que ustedes encuentren mapas en PDF, KML, Shapes, también pueden descargar de allí. Entonces, esas búsquedas de información, en caso que la información que yo les suba allí no sea suficiente, ustedes deben hacer búsqueda para poder cumplir con los distintos ítems que tenemos en la entrega. Otra cosa importante para todos y todas, el POT del municipio de Sabaneta. Lo descargan de esa página o ponen POT, Sabaneta, el más actualizado, que creo, es de 2018, si no estoy mal. Creo que esa es la fecha del más actualizado. Antes del 2018 es el viejo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué voy a buscar en ese gran documento que puede tener 500 páginas? Voy a buscar lo que tiene que ver con mi cuenca. Con la cuenca La Honda, con la sabanitica no está ahí, con La Honda, con la doctora, ¿qué dicen de la reserva? Listo. ¿Están claras ahí esas anotaciones? Bueno. Disculpe, ¿usted nos va a dar alguna guía para hacer ese trabajo? Claro, por supuesto. En la clase número 1 yo les contaba
que teníamos una guía para todos los trabajos que vamos a desarrollar en equipo, ¿cierto? Yo no les he puesto, les dije que les iba a montar las tres carpetas, se las monto hoy, terminando el día, antes no me es posible, una carpeta que se llama guías, aquí mismo, en esta aula de Teams. Guías, otra que se llama concertación, donde está la concertación de todo lo que hablamos la semana pasada. Otra que se llama guías, ¿no? Y otra que se llama bibliografía, son tres carpetas. Y la cartografía propiamente, pues los shapes en este enlace que les acabo de poner aquí de Google Earth, de Google Drive, porque son varios municipios, entonces es más fácil incluso que ustedes puedan buscar allí la información. Les voy a montar shapes y también muy importante, los que no manejan ArcGIS ni QGIS, hay una opción en Google Earth para abrir los shapes sin tener que pasarlos a KML, sino que directamente se pueden abrir. Les voy a pasar el videito en estos días para que lo miremos bien. Listo. A ver, yo cierro por acá. Para que sigamos entonces aquí. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? Profe. Dímelo. ¿Este trabajo correspondería cuál? ¿El taller de grupos que está en la evaluación? ¿Qué corresponde a mi trabajo? Corresponde a varias cosas. Esto, la delimitación corresponde a la primera parte de ese taller que se llama delimitación y morfometría. Y los resultados de ese taller, o sea, la delimitación, va a ser el insumo para las entregas del POMCA, porque te van a encuadrar y te van a decir cuál es tu unidad de análisis, dónde, cuáles son los drenajes que tienes, el área, etc. ¿Listo? ¿Qué particularidades tienen las cuencas en las que vamos a trabajar? Algunas son cuencas abastecedoras de agua. Otras cuencas son todas en general ofertan servicios ecosistémicos, ¿cierto? Bien sea de provisión, de regulación, culturales también muy importantes. Todas tienen diferentes tipos de coberturas terrestres. Ustedes recuerdan que habíamos mencionado en la clase pasada cuál es la diferencia de las distintas coberturas terrestres. ¿Cuál es la diferencia entre las coberturas terrestres y las coberturas vegetales? Ay, profe, qué corchada, yo no sé. Coberturas terrestres son todo aquello que cubre la superficie del territorio. Eso incluye lo vegetal, lo antropizado, es decir, las coberturas terrestres me muestran bosques, vías, ríos, lagunas, lagos, aeropuertos, ¿cierto? Zonas quemadas, minería, zonas de minería, etc. Y la cobertura vegetal únicamente se enfoca en el tema vegetal. Es decir, bueno, aclaración, no vegetal natural o nativo, ¿cierto? Ni en conservación, sino todo lo que tiene que ver con lo vegetal. Cultivos de yuca, de papa, plátano, lo que sea, ¿cierto? Me muestra los bosques, me muestra bosques naturales, bosques fragmentados, bosques de ribera, pastos, todo lo que tiene que ver con lo vegetal. Entonces, entendido eso, nosotros vamos a trabajar coberturas terrestres, es decir, todas las coberturas, incluyendo las vegetales. ¿Listo? ¿Qué otra particularidad tienen las cuencas en las que vamos a trabajar? ¿Qué? Algunas de ellas tienen áreas protegidas o zonas de reserva o elementos de conservación estratégicos importantes para asegurar el ciclo hidrológico, para asegurar que tenemos
inclusive distintos elementos normativos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Vamos a hablar en algún momento dado en detalle de los asuntos normativos relacionados con esas áreas protegidas que tienen ustedes dentro de sus cuencas o estrategias de conservación. ¿Qué más tienen nuestras cuencas? Tienen centros poblados, unas más grandes, otras más chiquitas, ¿cierto? Vías van a tener también, todas ellas están en jurisdicción del Valle de Aburrá. Y lo otro es que no todas, pero sí algunas, van a tener equipamientos. ¿Recordamos qué son los equipamientos? Creo que lo habíamos hablado en la clase anterior. ¿Alguien con alguna idea? ¿Hola? Nadie, no se nos ocurre nada. Ni hemos escuchado el término en algún momento. Profe, ¿Cómo? Oriana. Profe, hola. ¿Me podría repetir, por favor, cuál término? Es que se me está, pues no escucho muy bien con el internet. Equipamientos. Ok. Pues tiene que ver con todo, no sé, digamos, la maquinaria y eso. Vías o equipamiento. Profe, ¿no tendría que ver con escuelas o algo así? Efectivamente. Las obras de infraestructura que me ofrecen algún tipo de servicio urbano. Los servicios urbanos son de salud, son de recreación, son de culto también, son de educación. Entonces, lo que yo voy a ver ahí cuando busque los equipamientos son todos los colegios, desde el jardín hasta la universidad, desde el jardín infantil Piolín hasta el Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Todo eso son equipamientos de educación. Hospitales, desde el centro de salud hasta el hospital donde hacen cirugía de corazón abierto. Las iglesias, la iglesia del Verbo Divino, la iglesia Nuestra Señora la Esperanza, la mezquita de no sé qué, sin importar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con salud, educación, culto, recreación, ¿cierto? Son equipamientos. Los parques, ¿cierto? Donde las personas van a divertirse. Y se denomina, se dice que los equipamientos son los que ofrecen los servicios urbanos porque son distintos a los servicios ecosistémicos. ¿Qué significa que yo tenga una cuenca con más equipamientos que otra? ¿Qué creen ustedes que signifique eso? Que es más urbana que rural. Que tengo más concentración de población urbana, es verdad. Claro, diferencias, por ejemplo, yo estoy en el centro de Medellín o estoy en uno de los corregimientos, ¿dónde voy a tener más equipamientos? ¿Dónde? Profe, en el centro de Medellín. En el centro de la ciudad. Así de sencillo, ¿cierto? Así de sencillo, en el centro de la ciudad. Todas las zonas, todas las cuencas deberían tener equipamientos iguales a los del casco urbano. No. ¿Por qué? Porque a veces es como según las necesidades, a veces hay más equipamiento simplemente por uso, por culturas, y en las zonas rurales se pone como lo más necesario, creería yo. Sí, ¿y qué más? ¿Qué otra razón tenemos? Andrés Incapié, ¿qué crees tú? Alejandro Martínez. Profe. Dime, Angélica. Yo pienso que no debería haber más equipamiento porque eso hace que,
que se agote un poco más estos recursos hídricos que hay allá por tanta demanda de que habría más población, ¿no? Sin lugar a dudas. Si todas las zonas estuviesen igual de urbanizadas y tuvieran los mismos equipamientos en todos los lugares de manera igual, primero no estaríamos hablando del término equitativo, que habla de la dependiendo de la necesidad, es la respuesta, sino que estaríamos diciendo que todo es igual. Y si todo fuese igual, los servicios ecosistémicos y por consiguiente los bienes, entiéndase bienes como los bosques, los ríos mismos, desaparecerían. O tendríamos todo súper hipercanalizado, ¿cierto? O tendríamos que pensar, no sé de qué forma, distribuirnos muy, 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 muy distinta a la que tenemos, casi inviable, para poder asegurar que todo va a tener, va a ser exactamente igual. Y no puede ser igual porque todo tiene un contexto diferente. No estamos diciendo que las personas no puedan acceder a los servicios urbanos, para nada. Estamos diciendo que no todos los rincones de la cuenca tienen que tener un edificio encima. Realmente, en términos prácticos, estamos hablando de eso, ¿cierto? Bueno, volviendo entonces al tema más allá de las cuencas particulares, ahorita miramos la cuenca de la quebrada 100 pesos y cómo vamos a proceder, Sara, Lucía. Vamos a recordar que en las cuencas se estructuran relaciones entre todos esos factores que mencionábamos ahora, ¿cierto? Que en última instancia estamos hablando de lo humano y lo natural. Según cualquier cantidad de teóricos por allí, entonces lo humano y lo no humano, o la relación hombre-naturaleza, ¿cierto? Que además tiene toda una historia de por medio, que a nosotros el día de hoy nos lleva a darnos cuenta que la cosa necesita un poquito más de análisis, que no es solamente hacer una lista de cosas, porque históricamente ha habido procesos de antropización tales en esas cuencas hidrográficas que hacen que las cosas sean un poquito más complejas de lo que muy probablemente hace años eran, ¿cierto? Es decir, tenemos una frontera agrícola más grande, tenemos más emisiones, estamos en medio de una crisis climática, precipitaciones y cambios de temperatura abruptos y en unas escalas bastante significativas. Entonces, así pues, para que después de la clase de hoy nos quede tatuado en el alma, las cuencas son unidades naturales porque sus límites son naturales y no son político-administrativos, aunque puedan coincidir, pero no es la forma en la que emergen esos límites, ¿cierto? No es a través del interés humano, sino de la expresión misma de la naturaleza. ¿Listo? Tenemos aquí entonces esta figurita para que juntos vamos a ponerle, antes de avanzar y de hablar cómo vamos a hacer la delimitación, que identifiquemos las partes de una cuenca, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que de forma voluntaria, aleatoria, ustedes va uno, diga el número tal, corresponde a X parte y así sucesivamente. Entonces, arranquemos. ¿Quién va a empezar? Gerson. Gerson, adelante. Número 2, la parte superior. Número 2, sí. ¿Qué parte de la cuenca es esa? Profe, la precipitación ahí, ¿o qué? ¿Qué surge ahí? ¿Sí es o no? No es el fenómeno, sino la parte física de la cuenca. Juan Alejandro, tenías el micrófono prendido. Profe, pueden haber varias, en esa imagen, varias vertientes. Sí. Entonces yo creo que 3, 7 y 1 son vertientes. El 3 es una vertiente, sin lugar a dudas. Vertiente. Si el norte está apuntando hacia arriba, ¿esta es cuál vertiente? ¿La oriental o la occidental? Occidental. Entonces esta es la vertiente occidental, ¿cierto? ¿Cuál otra estabas mencionando? 7 y 1. Aunque la 7 no sé.
El 7 se refiere a otra cosa. El 1, fíjate que está en todo el límite. El 7 es como todo el borde exterior. Entonces, ¿esta sería cuál vertiente? La oriental. Listo, gracias Mateo. ¿Quién más? ¿Ese punto 7 qué sería? Profe, la divisoria de agua. Totalmente, ¿cierto? Y 7 sería la divisoria. Listo, sigamos. ¿Qué más? Profe, la 6 será el cono de eyección. La 6 realmente es el punto de desembocadura, ¿cierto? Desembocadura. El cono de eyección, aquí viene esta imagen particularmente, no se estaría viendo, ¿cierto? Porque es cuando ya se abre. O sea, cuando se abre y al abrirse como un abanico, entrega las aguas, ¿cierto? Entonces, yo tengo una pregunta. Cuando se da pues el cono de eyección, coincide pues ese mismo punto, el punto de desembocadura, cono de eyección, vienen siendo entonces en ese caso lo mismo, pues la misma parte. Sí, pero no, están geográficamente localizados. Lo que pasa es que el punto de eyección tú físicamente lo estás viendo, que literal, de hecho se llama abanico o cono porque la forma es como si tuvieras un abanico abierto, que sería como un cono, y ahí puede haber un cambio de pendiente, ser un poquito como más, más plano, más extendida esa parte para poder entregar las aguas. Este puntualmente nos habla de ese punto donde finaliza, donde se cierra la cuenca hidrográfica, ¿cierto? A donde llega pues a un río o a un mar. Exactamente, o a un lago, ¿cierto? O sea, que los conos de eyección se dan es en las fuentes tributarias. Los conos de eyección se pueden dar en las tributarias o es que finalmente, pensemos esto, vimos ahorita, ya vimos lo de las escalas de cuenca, subcuenca, no, lo vemos más abajo. Esta es parte de otro sistema más grande, ¿cierto? Es lo que pasa, yo no sé si fue en este grupo en el que una compañera dijo, profe, entonces todo es, o sea, es casi que a escala planetaria, y le digo yo, pues sí, pero hay unas limitaciones, hay unos puntos, digamos, de corte. Esta cuenquita, esta microcuenca, atribuye a otra que conformaría otra cuenca más grande. Ah, entonces, más grande. Este cauce principal terminaría siendo otra tributaria. A eso es a lo que voy. Ya. ¿Sí? Y esa también puede tener cono de eyección. También podría tener cono de eyección. Depende de la escala a la que tú la estés viendo. Necesitas que es comprender que para ver el cono de eyección hay un cambio de pendiente un poco más extendido y tú logras ver cómo se abre, ¿cierto? Que no es un solo punto, sino que ya se va abriendo. Otra cosa importante es que a veces estos puntos de desembocadura o incluso los mismos conos de eyección se ven alterados antrópicamente cuando se generan obras hidráulicas para conducir las aguas de un punto a otro, ¿cierto? Entonces se pueden ver los volúmenes escaseados o las formas también se pueden ver alteradas. Eso es importante. Pero entonces, en la cuenca, pues, en la que ya es la más grande, la que va a llegar a desembocar en un mar o en un río, bueno, en un mar, digamos, en ese punto, pues eso ya se llama punto de desembocadura, la que es la más grande. No, a ver, es que, no. Yo siempre tengo un punto de desembocadura, un punto que tú identificas aquí en este punto con coordenadas XY es donde desaguan las cuencas. Depende de cómo sea la forma al finalizar, si tú ves que se extiende, que además hay un favorecimiento por las pendientes que son más suaves, tú ves que se abre, literal, que se abre como un cono y no como un canal único. Sí me hago entender. Sí, entonces, pero si no se evidencia esa apertura, simplemente punto de desembocadura y ya. No se califica como cono de eyección, perdón. De eyección, punto de desembocadura. De hecho, siempre vamos a hablar del punto de desembocadura. Puede haber o no cono de eyección. Ya. Así. Sí. Bueno. Sí. Alguien había escrito por acá en el chat, pero yo no lo vi, que dijo el punto 5. Hola, profe. ¿Sería la media? ¿Cuál media? Profe,
No, el punto 5 no sería la media de la cuenca hidrográfica. La garganta o coso de desagüe, ¿cómo es que se llama? Sí, no sería, exactamente, sería el canal, pero nosotros si lo vemos aquí en este conjunto, ¿estamos hablando de qué? ¿De cuál cauce? El principal. Exactamente. Este sería el cauce principal, en este caso particular. Sí, puede, opera también como un canal de desagüe, claro, porque todas las aguas que se conducen por aquí finalmente van a desaguar o van a ser entregadas a otro cuerpo mayor. Profe, entonces viéndolo así, el 12. A esta escala también pasaría lo mismo. Profe, entonces, si la 5 es el cauce principal, pues la media. Entonces la parte de arriba, que es el número 2, sería entonces la cabecera, o en este caso se hablaría de vertiente principal. Profe, ¿y dónde yo le voy a decir? Yo creo que la 2 es cuenca de recepción. ¿Los qué? Yo creo que es cuenca de recepción, la 2, el punto 2. Es cuenca de recepción, bueno, pero entonces fíjense una cosa, aquí estamos hablando de las partes de la cuenca, ¿cierto? Las partes físicas o los elementos que... hacen parte de la cuenca. Yo voy hipotéticamente a trazar aquí unas líneas, ¿cierto? Un par de líneas para salir de esta, que demos respuesta, salir no, que demos respuesta a estas cosas que se están suscitando en este momento. Esta zona geográfica que tenemos aquí, sí, efectivamente corresponde a lo que estaba diciendo Mateo. ¿Qué estabas diciendo? ¿Cuál, profe? ¿La cuenca de o la zona de qué? La del 2. Profe, la principal, la productora, la 2. Zona de producción, ¿cierto? Está la zona de producción de agua o la zona de recarga también, ¿cierto? Esta zona de arriba. También le podemos decir cuenca alta, ¿cierto? Pues, profe, se puede decir nacimiento o afloramiento en la 2. En el 2 están los nacimientos. Aquí estamos, usted imagínese que este es el cuerpo humano, entonces estamos poniéndole las partecitas al cuerpo, ¿cierto? Estos son los nacimientos. Estas dos, lo que nos estaban representando son los nacimientos. Claro, si yo tuviera un puntico aquí arriba, también tendría un nacimiento, ¿cierto? La mayor concentración de nacimientos normalmente está en la zona alta de la cuenca, que es la zona de recarga, que es la zona de producción, ¿cierto? Yo le voy a poner esto por aquí, un rojo. Profe, yo tengo una pregunta. Nosotros, dime. Para que una zona se pueda calificar como vertiente, tiene que tener una inclinación que reúne pues, las aguas al talud. Las zonas, sí, una las pendientes, pero que no tienen necesariamente que ser pendientes muy, muy altas, ¿cierto? Puede haber vertientes con unas pendientes muy pronunciadas o con unas pendientes muy suaves. Pero sí, pero siempre y cuando conduzca el agua a los talud. Claro, ¿qué son? Sí, señor. ¿Qué son las vertientes? Son las áreas receptoras de las aguas que están alrededor del talud. Y ellas lo que van haciendo es que van drenando las aguas, las van escurriendo hacia el talud, de tal modo que se vaya generando aquí cierto nivel de volumen que vaya filtrando las aguas, perdón, vaya escurriendo las aguas hasta ese cauce mayor, ¿cierto? ¿Y esas aguas que recibe son qué, agua lluvia? Ahí usualmente son aguas lluvias, sí, las áreas, las vertientes reciben las aguas lluvias. Es como si fuera ese primer lugar. Mejor dicho, la precipitación cae, y ella no dice, ay, voy a caer aquí, o no, ella cae donde cae, ¿cierto? Como no siempre va a caer justo en el talud, justo en el canal, cae alrededor, entonces estas áreas lo que hacen es que por las pendientes, suaves o muy pronunciadas, como sea que estén ellas, van conduciendo las aguas, como un sistema de canales, ¿sí es claro? Sí, o sea que eso al principio, pues cuando no había nada... Como siempre redireccionaban a una misma parte, el talud se forma de forma pues, natural por la cantidad de agua que se acumulaba ahí. Exactamente. Profe, el decir talud es lo mismo a cauce o a sequía.
Las acequias son las aguas más, como más chiquitas, o sea, las acequias no son cauces principales, ¿cierto? Yo puedo decir que tengo varios cauces. El cauce principal va a ser aquel que tiene un taluec, un lecho mucho más profundo y más amplio, y que va a estar alimentado o drenado por un sinnúmero de corrientes. Ese es el cauce principal, que además corresponde con ser el más largo a lo largo de toda la cuenca, ¿cierto? Y las acequias son unos drenajes, pero son unas tributarias más chiquitas, ¿cierto? No tienen tanto volumen como si lo tiene el cauce principal. Entonces, uno usualmente que dice que tiene un X cantidad de tributarias, cuando uno se refiere a las tributarias, uno ya sabe que son los drenajes que están alimentando este cauce principal, ¿cierto? Perdón, entonces son más sinónimos cauce y taluec que acequia. Cauce y taluec, no, el taluec es el canal, ¿cierto? El cauce ya de por sí está asociado a un drenaje, ¿cierto? Los taluecs, mentira, los dos, sí, tenés razón, pueden ser sinónimos, para que lo puntualicemos mejor. Pueden ser sinónimos. La palabra taluec realmente es utilizada mucho, pues, como en la literatura, pero en la jerga general, pues, o sea, en el lenguaje común, se habla del cauce. Se habla del cauce, pero sí pueden ser sinónimos. Nos falta una partecita, que ya, de hecho, hemos venido hablando de ella. El número 4. Profesor, serían las fuentes tributarias. Fuentes tributarias, exactamente. Entonces, fíjense que nosotros, cuando hablamos de esas partes de la cuenca, tenemos que saber si estamos hablando del elemento como tal o si estamos hablando de una zona. Porque uno, a veces le pueden preguntar a uno, ¿cuáles son las partes de la cuenca? Entonces uno dice, bueno, pero me estás hablando de la zona alta, media, baja, que corresponden con la zona de producción, la zona de transporte y la zona de descarga, o estamos hablando de los elementos particulares que componen una cuenca hidrográfica, ¿cierto? Aquí tenemos esos elementos específicos que integran nuestra cuenca hidrográfica. Yo tengo dos vertientes acá a esta escala, pero si yo le hiciera zoom, por ejemplo, a un pedacito de la cuenca y me acerco mucho, pues ahí también voy a tener áreas de vertiente a un lado y al otro de ese drenaje específico que estoy analizando. ¿Listo? Me voy a mover para esta siguiente diapositiva para que veamos que además, cuando estoy haciendo la caracterización de una cuenca, yo debo considerar las partes de la cuenca, muy importante, la forma de la cuenca, qué significa que sea simétrica, alargada, etcétera, pero también por el tipo de vertiente, que ya nos quedó claro que es la vertiente, yo también puedo clasificar la cuenca hidrográfica. Básicamente, dependiendo del tipo de vertiente, yo puedo tener tres tipos de cuencas, ¿cierto? Una que denominamos cuenca tipo embudo, y esta cuenca tipo embudo tiene unas particularidades. Uno, es que es una cuenca que tiende a ser simétrica. Cuando estemos viendo los indicadores de morfometría, hay uno que nos va a comparar la cuenca con un círculo, con la circunferencia. No significa que las cuencas sean redondas, ni que las cuencas sean cuadradas, ¿cierto? Son unas comparaciones que se establecen para determinar si la cuenca es simétrica o asimétrica, y eso qué influencia tiene sobre la tendencia de comportamiento. Porque hablamos de la tendencia y no hablamos de una certeza del 100%, porque las condiciones de las cuencas pueden variar, ¿cierto? Ya vimos que si tiene muchos o pocos drenajes, puede o no tener pendientes muy altas, puede o no, ¿cierto? Una serie de cosas, y adicional a eso, la presencia del hombre con todas sus actividades hacen que esto pueda variar. Entonces, tenemos cuencas tipo embudo.
Usualmente, imagínese usted el embudo amarillo que tiene la cocina con el que trasvasa de un lado al otro el líquido, ¿cierto? De la olleta a al termito, por decir algo. ¿Qué particularidad tiene ese embudo? Esos embudos usualmente son simétricos. Uno los ve y la boca del embudo es como redonda. Las cuencas tipo embudo tienden a ser simétricas. Tienen unos unos lados, el vaso, digamos, es muy, tiene unas inclinaciones pronunciadas. Aquí en esta cuenca también. Las vertientes tienden a ser muy inclinadas. Aquí en el lado derecho les pongo la diferencia. La pendiente es el grado de inclinación y la vertiente es el área receptora. ¿Listo? Para que lo tengamos en firme ahí. Usualmente las cuencas tipo embudo tienen muchas ramificaciones, es decir, la red hídrica es muy densamente drenada. Significa que tiene muchas tributarias, ¿cierto? ¿Qué más pasa aquí? Usualmente la capacidad de respuesta de estas cuencas es mucho más rápida que las de otras cuencas. ¿Qué significa eso? Que el agua se va a estar drenando mucho más rápidamente, porque tiene muchas pendientes bastante pronunciadas, es muy simétrica y tiene una densa red hidrográfica. Cuencas tipo corredor son otro tipo de cuencas, ¿cierto? Unas cuencas que tienen unas formas más alargadas, que usualmente tienen unas superficies más planas, las pendientes no son tan pronunciadas, ¿cierto? En algunos casos, estas cuencas están asociadas a ecosistemas de páramo, ¿cierto? Y la velocidad de respuesta es más lenta que las que son tipo embudo, ¿cierto? Por esas mismas formas que son mucho más suaves que las que hablábamos inicialmente. Y hay otras que son intermedias, que son las cuencas tipo canalón. Son parecidas a las cuencas tipo embudo, sin embargo, tienden a ser alargadas o cuadradas, entre comillas. No es que sean cuadradas, ¿cierto? Tienen unas formas que tienden a ser más parecidas. Las vertientes son más suaves, ¿cierto? Y por consiguiente, esa capacidad de respuesta también es mucho más lenta. Yo les debo unas imágenes de cada una de estas tres, no las tengo el día de hoy en la presentación, pero se las voy a montar porque visualmente puede ser mucho más fácil recordarlas. Estas tres tipos de cuencas se obedecen, perdón, a las vertientes de las cuencas. Ahora, cuando estamos hablando del tipo de drenaje o del tipo de descarga que se genera, este es un factor adicional que yo tengo que considerar. Yo puedo tener una cuenca de alguna de las tres tipologías anteriores con algunas condiciones físicas, morfométricas específicas que se deben complementar con cómo es que se descargan esas aguas, ¿cierto? Entonces, tenemos unas que se denominan cuencas exorreicas. Exo, ¿se acuerdan qué significa exo? Fuera. Hacia afuera. Estas cuencas usualmente desembocan en el mar o desembocan en cuerpos de agua en movimiento, con corriente. Las cuencas que nosotros vamos a trabajar este semestre son cuencas exorreicas, en tanto descargan sus aguas al río Aburrá, que es un cuerpo en movimiento, ¿cierto? Las cuencas endo, ¿qué significa? ¿Endo qué significa? Dentro. Hacia adentro. Entonces estas cuencas van a estar vertiendo sus aguas a cuerpos de agua que no tienen corriente. En ese caso, entonces, estas cuencas desembocarán a un lago o a una laguna, ¿cierto? ¿Qué pasa con este tipo de cuencas? Puede suceder, por ejemplo, yo tengo una cuenca, supongamos los que están trabajando en la cuenca Doña María, y justo en
la mitad de toda la cuenca yo tengo un lago. Hasta ahí yo puedo tener un análisis de una cuenca inicialmente endorreica, pero ella luego de ese lago continúa aguas abajo generando una red mucho mayor y mucho más densa, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago el análisis a la escala chiquita donde desemboca esta cuenca endorreica, tengo unas características. Si yo amplío mi ventana de análisis, pues este punto va a ser como un punto intermedio en el marco de toda esa otra gran cuenca, ¿cierto? Entonces yo ahí hablaría de una cuenca endorreica de tal punto a tal punto y el conjunto total sería una cuenca probablemente exorreica porque al final va a vertir sus aguas a un cuerpo en movimiento. La naturaleza es dinámica, entonces yo puedo tener una o varias posibles combinatorias dependiendo de la ventana de análisis que yo tenga. O sea, volvemos a la premisa que a distintos niveles sistémicos corresponden distintos niveles de complejidad, ¿cierto? Profe, o sea que un embalse se puede considerar una cuenca endorreica. Un embalse podría ser. Un embalse hasta el punto de desembocadura del embalse. Después del embalse, si de ahí en adelante continúa el... Pero ojo, que los embalses son construidos, ¿cierto? Entonces ahí hay una alteración de la dinámica natural que tenía esa cuenca inicialmente. Entonces, dijéramos, los análisis multitemporales que se harían de esa cuenca deberían mostrar cómo cambia en el tiempo la dinámica natural de esa cuenca y ese embalse, pues cómo puede afectar o no posteriormente a la cuenca con su construcción. Ese tipo de análisis los hacen, esperen que pase este turbojet, un minutito. Ese tipo de análisis multitemporales los hacen cuando están mirando, haciendo los análisis de factibilidad y prefactibilidad de esos proyectos hidroeléctricos. Otro tipo de cuenca es una cuenca que se denomina cuenca criptorreica. Cripto viene de la palabra encriptado, ¿cierto? Que significa que está como sellado, como cerrado, ¿cierto? Y realmente se refiere a eso. Estas pues no tienen cuencas superficiales, son cuencas subterráneas, los drenajes son subterráneos. A veces parecerían no estar muy definidos y de pronto, pues definidos en superficie, y de pronto aparecen unos grandes espejos de agua que corresponden a desembocaduras, ¿cierto? Ay, se me pasó, perdón. Y la última, que son las cuencas arreicas, que no son propiamente... Qué pena. Las criptorreicas serían como esos ríos o lagos que aparecen como por temporada. No, realmente, que aparecen como por temporadas. Lo que pasa es que o sea, los que el ríos se, aparecen... El agua sube subterránea, pero como según el clima salen a flote o no. Claro, dependiendo de los eventos de precipitación. Lo que pasa es que tú no puedes hacer el análisis, cuando estás hablando de cuenca, no puedes hacer el análisis aislado. Tú tienes que analizar el conjunto de las cosas para saber, espérate, pues se alborotaron todos los aviones. Tienes que hacer el análisis de todos los cauces, es decir, pues de todo el conjunto. Si probablemente tú tengas algunos lagos por allí, más que lagos, unas corrientes que son intermitentes y dependen precisamente de eso, de eventos de precipitación muy fuertes que hace que sean visibles, por eso se llaman intermitentes. Las criptorreicas no es que sean intermitentes, es que está el espejo de agua allí y tienen una serie, de, mejor dicho, toda la red de drenaje es subterránea. Que se acuerdan en una de las imágenes, no sé, si ahorita la volvemos a pasar para esta, no la hemos visto. Me voy a adelantar aquí un instante. Nosotros tenemos las cuencas en superficie,
que son las que estudiamos en este curso, ¿cierto? Las cuencas hidrográficas. Las cuencas subterráneas, que son las cuencas hidrológicas, ¿cierto? Son esas que van a bastar toda la corriente tributaria y de pronto sale la desembocadura y en superficie tú solo ves una isla de agua, por decirlo de alguna manera rudimentaria. Ves una isla de agua y miras y te das cuenta que alrededor no tienes una red hídrica, una red hidrográfica, perdón, visible, ¿cierto? Porque toda está, toda subterránea. Este tipo de cuencas las vemos, pues son muy usuales en algunos países europeos, ¿cierto? Se observan mucho. En superficie las coberturas vegetales no son muy generosas en algunos casos, ¿cierto? A veces uno está realmente como ven, como si estuviera en material de roca y de pronto entonces aparece este cuerpo de agua y resulta que toda su red hídrica está, es de manera subterránea, ¿cierto? Como si fueran unas regiones que aparecen de repente ahí en superficie. Y estas otras, que son las arreicas, que uno podría incluso asociarlas pues como ecosistemas de desierto, no son una cuenca como en el sentido estricto de la cuenca hidrográfica, porque son sitios donde probablemente la precipitación pues no es muy, no tiene unos ciclos como muy continuos y muy dinámicos como si los tenemos en esta zona más de montaña. Aparecen algunas, como algunas huellas, si nosotros vemos esta fotico de acá, es un desierto y aparece como una huella por ahí, esa huella está asociada a algunos drenajes que van apareciendo de pronto ahí en superficie, ¿cierto? No tienen una estructura como la que nosotros hemos venido viendo y la que ustedes ya vieron en hidrología, las que son muy conocidas, las criptorreicas la tienen, pero la tienen subterráneamente. Estas aparecen de repente, no, aparentemente no hay ninguna salida o ninguna desembocadura ni al mar, ni a un río, ni a un lago, ni aparecen regiones con espejos de agua como en las zonas criptorreicas, ¿cierto? Sino que de pronto aparece como una huella de algún drenaje que de pronto se conecta o no con otro, pero no hay más condiciones o no hay patrones definidos. Ese es el término, ¿cierto? No hay patrones de escurrimiento definidos. ¿Listo? Esto es claro. Mis cuencas pueden tener una u otra forma, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Un lago tiene una red de drenaje visible? Pues yo no sé, yo un lago lo asimilo como si fuera parte de una criptorreica. Un lago puede tener una, claro, es decir, lo que pasa es que depende del ciclo en el que estés de precipitación. Tú puedes tener lagos que tengan unos drenajes que son intermitentes y y te están drenando, ¿cierto? Hay parte de ese drenaje que se escurre en superficie que tú logras ver. Hay otro que se infiltra y esa agua que se está infiltrando alimenta directamente el lago, ¿cierto? O sea, no lo hace en superficie. Usualmente los lagos pueden tener una u otra o pueden tener las dos formas de alimentarse, ¿cierto? Pero, ¿de qué era lo que usted mencionaba? Que pues hasta el punto en el lago se considera una endorreica, ¿cierto? Pero que si seguía el cauce... Claro. Voy a hacer un ejemplo con esta imagencita, sí. Supongamos que nosotros tenemos, está esta cuenca, y en este punto es como si tuviera puntos intermedios, como si fueran como puntos de paso, por decirlo así. Yo tengo aquí una cuenca, ¿cierto? Y esta bolita que está aquí es un lago. Si a mí, por ejemplo, me dicen, vas a analizar la cuenca alta, y me dicen, analícela solo hasta el lago o solo hasta el embalse. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a analizar, espérate un momentico que se me fue el lapicito aquí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo voy a analizar
todo lo que está, ustedes me disculpan aquí el reguero, pues voy a analizar esto que está hasta la parte del lago, ¿cierto? Y si yo analizo hasta aquí, pues yo diría, esta zona alta finalmente está desembocando en aguas que no tienen corriente, ¿cierto? Porque es un lago a esta escala. Pero si a mí me dicen, analice toda la cuenca X, yo en una cuenca, en una misma cuenca, puedo tener, así como tengo páramos, como tengo... Como tengo páramos, como tengo bosques, como tengo, puedo tener en la mitad, puedo tener dos, ¿cierto? Unos sistemas, hay unos ecosistemas así pequeñitos. Eso podría suceder, sí, yo eso lo puedo tener y sucede. ¿Qué pasa? Estos son unos puntos intermedios que voy a tener por condiciones naturales, por el suelo, porque son zonas pantanosas, porque la formación, etcétera, etcétera, puede llegar a suceder que tenga esos puntos intermedios. Al final del día, todo el análisis de toda la cuenca a esta escala me da que dónde desemboca. Resulta que esta cuenca está desembocando en el mar, o en el río Guatapurí, o en el río el que sea, ¿cierto? Al final... ¿A dónde está desembocando? A un cuerpo en movimiento, sí, a un cuerpo en movimiento, efectivamente. No es únicamente, es decir, recuerden que el ciclo hidrológico es un ciclo, no es estático, no es una relación, estática, fija, ¿cierto? Sino que es dinámica, y en medio de la dinámica yo puedo tener distintos tipos de cuerpos hídricos. Y el agua que se precipita, que hay una que se evapora, hay otra que se infiltra, la que se infiltra no se queda ahí quieta. Pues claro, hay unas que alimentan los acuíferos y están ahí, pero una vez se sobrepasa el nivel del acuífero, ahí sigue infiltrándose aguas abajo, ¿cierto? Lo mismo que la que se está escurriendo en superficie. Ella escurre, llega a un punto y siempre está, el agua siempre está buscando salida. Entonces yo puedo tener esta situación. A vos te pueden decir, Mateo, analiza solamente la cuenca alta o la microcuenca tal. ¿Dónde desemboca? En un lago. ¿Qué pasa con esa agua? Parte de esa agua es el lago que va a seguir alimentando el resto. Lo que es como un punto intermedio y se va a infiltrar y va a seguir nutriendo el resto de la cuenca. Profe, o sea que, por ejemplo, en ese caso que usted dijo, analizar la cuenca alta, entonces, y que se dan varios cuerpos... Espérate, Mateo, un minutico, ahora sí. Cuando yo dije la cuenca alta, ¿qué? Sí, que analizáramos la cuenca alta y que también acabo de mencionar que se podrían pues, dar varios cuerpos hídricos. Entonces, digamos, ese cauce principal se podría clasificar como una cuenca exorreica y ya cuando llega a la laguna, ya esa parte ya es endorreica. Esa primera parte puede ser endorreica y el conjunto total de la cuenca es una cuenca exorreica. Pero solo analizando la parte alta, ese cauce principal. Solamente estoy analizando, claro, porque yo especifico, mira, es que esta cuenca en este punto, yo por eso tengo que ser muy específico con esas caracterizaciones. Si va solamente hasta la parte alta y aquí yo tengo un lago, hasta aquí... Yo puedo decir, claro, mi desembocadura aquí, en este punto, es endorreica. Está cayendo justo ahí, en ese lago, en esa laguna. Pero ese cauce principal, antes de llegar al lago. Este cauce principal, por eso, ¿dónde está desembocando este cauce principal? En el lago, ¿o dónde más? En el lago. Ah, entonces contando también ese cauce, es endorreica. Claro, toda la cuenca, la cuenca. ¿Qué es lo que uno dice, exo, endo, cripto o arreica? Es... Pues claro, es el patrón de escurrimiento, pero es dónde se está escurriendo, a dónde está descargando las aguas. Entonces, ¿la estoy descargando en un lago? ¿Ese es un ecosistema de agua con corriente o de agua sin corriente? Ah, sin corriente, entonces hacia adentro. Pero resulta que no, que estoy desembocando en el río Magdalena. No puedo ser más exorreica porque no se puede, porque el río Magdalena tiene corriente permanente, ¿cierto?
Profe, una laguna como tal deja de tener tanto movimiento, pues tanta corriente es por la amplitud, por el área. Porque de no alguna forma está llegando con una... el área. Sí, le está llegando, dilo. Porque de alguna forma está llegando con una corriente y pues por el otro lado sale y continúa otra corriente, ¿no? Pero como tal la laguna tiene, no una, un movimiento cero, pero sí es muy... Es un movimiento muy suave, pero además de eso las pendientes, o sea, las lagunas normalmente son espejos de agua con una pendiente más o menos homogénea, ¿cierto? Es una pendiente suave, porque si no, entonces se vaciaría, pues por lógica y por gravedad se vacía. Es como si tú tienes un vaso, entonces si tú lo volteas, el vaso se vacía. ¿Listo? Pero tiende a tener un poquito de movimiento, pues porque se está vaciando por el otro lado, por donde sale. Pero además de eso, también hay que contar con esa capacidad de intercambio que tiene, es decir, el suelo es poroso. Entonces, funciona como si fuera un filtro, entonces el agua se va filtrando, porque no es, o sea, no es el muro de Berlín, pues, que está ahí en concreto, ¿cierto? A menos, pues, que sea un lago construido, incluso a los lagos que construyen les hacen unas entradas y unas salidas también. Eso aplica, por ejemplo, en términos de lo urbano, hay lagos que hacen de manera urbana para la recreación, no sé qué, y en fin. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es que yo estaba asimilando una laguna, es como si tuviera una salida ahí conectada, ¿sí me entiende? Directamente a lo que es la laguna. Como si tuviera un canal. Sí, fueran así, seguiditos. Uh-huh. Ah, o sea que es por porosidad, pues por la porosidad del suelo que tiende a seguir otro. Claro, no sé si, seguramente otro, en algunos casos también habrá, pero no son los canales, es decir, no es una obra hidráulica. Como tal, porque si fuese una obra hidráulica como tal, con un canal específico, esa laguna, ese cuerpo, no estaría lleno, el agua seguiría corriendo. Entonces tú necesitas de unas condiciones de anegamiento o de anegosidad ahí que permitan que haya un volumen estable, pero que se vaya infiltrando hacia abajo y vaya alimentando, ¿cierto? Profe, y una última pregunta, ¿la criptorreica sí tiende a estar quieta porque pues esa se va llenando a medida que el agua subterránea pues va llegando hacia claro, canal, hacia cúmulo? La criptorreica, eso, pero además recordemos que la criptorreica no está en superficie, sino que está, que son aguas subterráneas, es lo que tenemos allí. Listo. Sí, profe, gracias. Bueno, frente a la función hidrológica de la cuenca hidrográfica, nosotros hablamos otra vez de esas tres zonas para que no lo olvidemos: la zona de recarga, la zona de transición y la zona de descarga. Esas tres zonas corresponden también a lo que en otras oportunidades entonces nos dicen como cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, ¿cierto? ¿Qué pasa en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja? Nosotros, además de las funciones, también suceden distintos usos de suelo. ¿Qué pasa? Usualmente, en las cuencas altas, y ya es muy ampliamente promovido por las autoridades ambientales y por los municipios, que en esas cuencas altas haya mayor conservación de coberturas vegetales para asegurar la permanencia de los nacimientos, ¿cierto? En la cuenca media, usualmente, fíjense este dibujo, miren este dibujo, Mateo, si ustedes se dan cuenta, tenemos como unos lagos intermedios, unos cuerpos de agua intermedios, y eso puede pasar, sí, eso puede suceder, depende de las condiciones que tenga el suelo, de la geomorfología y la edafología del lugar. Hay unas condiciones propicias para ese tipo de ecosistemas, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? Cuenca alta, media y baja. Lo usual, lo que históricamente ha sucedido, particularmente en las cuencas del Valle de Aburrá y a lo largo del Valle de Aburrá,
es que la población se ha asentado en la parte baja de las cuencas, porque son las zonas más planas, ¿cierto? Están más densamente pobladas, tienen más vías, etcétera, etcétera. A medida que deja de haber espacio para procesos urbanísticos allí, comienzan las personas a ascender a lo largo de las cuencas, a ir poblando. Entonces, lo que hemos probablemente escuchado en algunos escenarios de la ocupación de las laderas, la ocupación del Valle de Aburrá a través de las laderas. Ya toda la zona baja, la cuenca baja, ha sido densamente poblada y van ascendiendo todas las viviendas a lo largo de esa cuenca media, ¿cierto? Y de las vertientes que tiene esa cuenca media, ¿cierto? Y finalmente, entonces, aquí, para que vayamos entrando en materia del ABC, de cómo vamos a hacer la delimitación, entonces, recordar que las cuencas son ejes de intercambio natural realmente y social o socioeconómico, ¿cierto? ¿Qué pasa a lo largo de las cuencas? Pues la gota de agua cae en términos de lo natural, me voy a adelantar nuevamente, tengo la línea verde, es la divisoria, tengo una precipitación que está cayendo y por gravedad y por viento, pues la precipitación se va a una cuenca o a otra, ¿cierto? Es un eje, la divisoria misma es un eje donde se intercambian distintos elementos naturales. La dispersión del polen, ¿cierto? El tránsito de las especies, etc. Voy a regresar acá. Adicional, entonces, ¿cómo dividían los territorios antes? Ah, se iban los señores por allá a caballo o en burro o en lo que tuvieran. Ve, del filo de la montaña para abajo va mi finca y del filo de la montaña hacia el otro lado va la tuya. Y uno escucha historias que decían, sí, del filo para allá, por esas tierras, no sé quiéncito. ¿Y el filo era qué? La divisoria de la cuenca, ¿cierto? Entonces, fíjense lo importante de tener claro cuál es el límite de mi cuenca. Historias alrededor. Hola. Qué pena, me surge una duda ahí. Por ejemplo, en esos canales que solo se ve agua como por temporadas, digamos así, invierno y todo, ¿eso es una cuenca o eso no entra ahí? Esos son parte de los drenajes intermitentes que tiene una cuenca. Todos los drenajes, yo no tengo que ver los drenajes para saber que por ahí corre el agua. Claro, es mucho más evidente si yo veo la quebrada corriendo, discurriendo por ahí. Pero muchas veces el mismo territorio me va mostrando, me va insinuando dónde están esos talhuecs que pueden estar llenos o no de agua todo el tiempo, o pueden aparecer solamente en temporada de lluvia. Acuérdense que nosotros no tenemos estaciones, invierno, verano, otoño y primavera, sino que tenemos temporada seca y temporada de lluvias. ¿Listo? Vayamos. Ok, con gusto. Vayamos, muchachos, denme un minutico, por favor. Se los pido. Que se me va a descargar esto. Hola, ¿me escuchan? Qué pena con ustedes ahí, tantas interferencias hoy. Bueno, ¿ya me escuchan otra vez? Sí, profe. Cuando hablamos entonces, gracias, cuando hablamos entonces de la cuenca, nosotros tenemos varias escalas, ¿cierto? Varios niveles sistémicos. La cuenca, la subcuenca, la microcuenca, están las regiones
hídricas del país, que las vamos a ver en la siguiente clase, pero aquí nos vamos a enfocar en estas tres escalas para entender que tenemos unos sistemas dentro de otros, así como esas muñequitas rusas que se llaman matrioscas, que va una dentro de la otra, pues aquí pasa lo mismo, ¿cierto? Un conjunto de quebradas me van a formar distintas microcuencas, varias microcuencas me pueden formar una subcuenca y varias subcuencas me pueden formar una cuenca. Voy a poner este dibujito, este que sigue, que puede ser mucho más gráfico, como más sencillo, que me está mostrando que precisamente esas tres escalas, ¿cierto? Tengo una microcuenca, que sería la verdecita más oscura, a este lado, una subcuenca que está comprendida por un conjunto de microcuencas y una cuenca que está comprendida por un conjunto de subcuencas. ¿Es clara esa escala? Entonces aquí tengo distintos niveles sistémicos, por consiguiente tengo distintos niveles de complejidad. ¿Listo? Nosotros entonces en nuestro ejercicio de delimitación vamos a identificar, estas líneas rojas nos están mostrando las divisorias, línea de divorcio, divisoria, en alguna literatura aparece como parteaguas, ¿cierto? Lo usual es hablar de la divisoria de aguas, que es ese punto más alto de donde yo digo, por aquí tengo una unidad de análisis. Mírenla acá. A ver, yo voy a borrar estas dos cosas que están por acá. Si ustedes aprecian bien esta imagen, en el fondo es un modelo de elevación, ¿cierto? Ahí tiene también pues las curvas de nivel, etc. ¿Y cómo sé yo cuál es esa divisoria? Porque me voy por los puntos más altos de la cuenca. Necesito dos cosas para poder trazar mi línea de divorcio o mi divisoria. Uno, curvas de nivel. Dos, red de drenaje. Esos son los dos elementos que yo necesito para trazar una cuenca hidrográfica, ¿cierto? Aquí, pues, esta imagen no será la más bonita, pues, pero nos muestra los tres elementos importantes. En verde, las curvas de nivel. En azul, los drenajes. Y en rojo está la divisoria. Ojo al ojo, siempre, para siempre, los drenajes van de color azul. Todos los cuerpos de agua contaminados, como sea que estén, van en color azul. Esas son parte de las convenciones que nosotros debemos aprender para la entrega de la información. Si a usted lo contrata el IGAC para hacer unos mapas de hidrología y los hace en morado porque es su color favorito, pues entienda que los va a tener que repetir todos y cada uno, ¿cierto? Entonces, porque existen unos parámetros para la entrega de información que da el IGAC, ¿cierto? Que además conversan plenamente con muchos de los parámetros de entrega de información internacional. Entonces, para un señor que hable mandarín o portugués o español, el azul siempre va a representar los cuerpos de agua. ¿Listo? ¿Qué nos está mostrando este mapa? Cómo a medida que aumenta la altitud, ¿cierto? Fíjense las curvas de nivel, 1100, 1200, 1400, 1500. Por esos puntos más altos es que se va haciendo el corte de la divisoria. Esto ustedes probablemente ya lo tienen interiorizado desde la clase de hidrología, pero es importante que lo recuerden y que les sirva para hacer el ejercicio. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer con ese shape de curva de drenajes que me van a montar en la carpeta? Voy a identificar todos los drenajes que hacen parte de mi cuenca, ¿cierto? De esa que me estaban pidiendo. Esta, por ejemplo, es la quebrada, esta creo que es el gusano, si no estoy mal. Denme un minutito. El gusano. Entonces, ¿qué va a pasar con los que están en la quebrada del gusano? Entonces, van a ir y van a seleccionar su quebrada del gusano con todas las tributarias
que alimentan ese gusano, esa quebrada del gusano, ¿cierto? Todas las que encontró. Profe, es que esta pequeñitica que está por aquí, sí, esa pequeñita que está por ahí también. ¿Esta otra se le pegó de repente? Sí, esa otra que se le pegó de repente también, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a ir esta cuenca del gusano? Hasta este punto de acá, ¿cierto? Para la siguiente clase que vamos a tener nosotros, ¿cuál es el objetivo? Que todos tengan y lleguen pues a la clase, ¿cierto? Con su cuenca ya separada, es decir, no toda la red de drenaje del municipio, sino solamente las tributarias que alimentan su cuenca, ¿cierto? Y con una ventana de curvas de nivel. Yo no les he montado, pues, ya les dije, los shapes de esa baneta, pero en lo que les voy a montar van curvas de nivel. ¿Qué significa hacer una ventana? Que usted haga un recorte, ¿cierto? De las curvas de nivel que están alrededor de su cuenca. Sea generoso, sea generosa. No solamente hasta el puntico donde está la desembocadura, sino más abajo. No solo hasta el pedacito donde pega, sino un poquito más allá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ustedes puedan tener una buena delimitación de la cuenca hidrográfica. ¿Listo? Voy a devolver acá. Entonces, el paso 1, identifique la red, ¿cierto? El paso 2, hacer un trazado inicial de la cuenca. Con un lápiz, si usted está enfrentado a un mapa físico, un mapa de papel, pues lo primero que usted hace es identificar todas las redes y luego empieza a hacer como un punteado, ¿cierto? Para el caso del GIS, pues tenemos la guía, entonces va a ser mucho más aterrizado allá. Importante, cosas importantes, el trazado de las cuencas tiene que ser perpendicular a la cuenca. ¿Qué significa eso? Que no puedo hacerlo paralelo a la curva. ¿Cómo así que no lo puedo hacer paralelo a la curva? Me voy a ir para este muñeco de por aquí. Aquí tengo estas curvas de nivel que me van mostrando la elevación, ¿cierto? Esto es lo que son las curvas de nivel. Esto es una montaña, una geoforma. Si miro abajo, tengo el mapa de las curvas que me están representando estas alturas. La línea roja me está mostrando a mí la divisoria, ¿cierto? ¿Por dónde iría la divisoria? Ah, por los puntos más altos. La amarilla está siguiendo de forma paralela, está siguiendo de forma paralela esa curva de nivel. Si yo trazo mi divisoria paralela a las curvas de nivel, ¿qué estará sucediendo? Imagínese que usted está caminando por toda esa cuenca y está trazándola con un GPS. Si usted camina siguiendo la curva de nivel de manera paralela, ¿qué está haciendo? Le tocaría saltar de montaña en montaña. Estaría dándole la vuelta a la montaña, ¿cierto? Si usted lo hace de forma paralela. Paralelo, ¿cierto? Ay, escogí como el color que no era, ¿ok? Denme un segundito, jóvenes, por favor. Esto sería paralelo. Paralelo es darle la vuelta a la montaña. Pero como la idea no es hacerlo paralelo, sino perpendicular, entonces yo lo que hago es que voy cruzando la montaña, voy caminando a lo largo del filo de la montaña. Eso es importante que ustedes lo tengan presente cuando estén haciendo el ejercicio, ¿cierto? Porque lo que van a hacer es que van a generar un polígono, un shape tipo polígono, que se va a llamar divisoria, cuenca 100 pesos, cuenca... ya se me olvidaron el gusano, etcétera. Y ese shape, entonces, tiene que mostrar las curvas de nivel y cómo lo va atravesando. Aquí, entonces, yo les voy a dejar estos que son unos pastelitos, pues, muy sencillo, que nos van a mostrar. Profe, disculpe. Usted está mostrando, ¿qué está mostrando usted en estos momentos? En estos momentos se están viendo ustedes mismos y en este momento viendo la presentación. Ah, ok, profe, me voy a volver a salir y volver a entrar, que es que no estoy viendo nada.
Ah, listo, dale. Gracias. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? A medida que nosotros vamos ascendiendo la altitud, la montaña, incrementándose la altitud, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cortando, vamos a ir trazando ese polígono, ¿buscando qué? Buscando todas las formas convexas, es decir, todas las barriguitas, si lo quiere llamar así. Muy importante que usted lo haga, me voy a ir para acá, que usted lo haga siguiendo, haciéndolo en sentido antihorario, es decir, de derecha a izquierda. Espérenme, yo les voy a poner aquí estos labels. Entonces, ¿qué tengo acá? A ver, cojamos esta pequeñita. Yo tengo aquí esta, ¿cierto? La estamos viendo. ¿Están viendo el ArcGIS? ¿Están viendo esta que está acá? Que les estoy señalando. Vemos aquí 1650. 1750, 1800, 1850. Entonces, ¿qué me dice el paso a paso? Desde el punto más bajo, o sea, desde la desembocadura, en sentido antihorario, es decir, de derecha a izquierda, me voy a ir buscando, a ver, voy a crear aquí un shape para que ustedes puedan verlo. Me voy a ir, metamos esto acá. Voy a crear aquí una tipo polígono, tipo polilínea. ¿Qué creen ustedes? Muchachos. Polígono. Sí, polígono. Polígono, polígono. ¿Por qué polígono? Porque me va a permitir calcular el área y también la longitud. Si yo lo hiciera tipo polilínea, solo podría calcular la longitud. Pero como me interesa calcular área, entonces con el polígono, como es un área, pues yo puedo calcular ambas cosas, ¿cierto? Aquí tengo este que lo he llamado pues ensayo, ustedes le ponen el nombre que es cuenca divisoria, cuenca X, la que sea. Y entonces, entendiendo que ustedes lo van a hacer en QGIS, que otros compañeros van a hacer el ensayo en el Google Earth, ¿qué nos dice? El procedimiento es el mismo, tengo que generar un shape, eso ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Con el mismo sistema de proyección que los demás. Yo en este caso he puesto WGS84. De derecha a izquierda, me voy buscando, ¿qué me dice la presentación por aquí? Me dice, busque el lado convexo, o sea, las barriguitas. Entonces me voy a ir acá, ¿cierto? Y voy a comenzar, espérenme un segundito que se me fue este, en polígono, y voy a comenzar a buscar esos lados que me está diciendo que debo encontrar, que serían los lados convexos, ¿cierto? Todas las cuencas son distintas, todos los hay unas curvas de nivel que son súper pronunciadas, hay otras que no, hay otras que son más sutiles, entonces le toca a uno un poquito más de paciencia. Vamos por aquí, ¿cierto? Yo me voy. Esta pues va a quedar un poquito... ¿cómo se dice? Zigzagueante, pero la vamos a ir puliendo. ¿Qué me dice luego? Ya llegué al punto más alto, ya voy a seguir bajando. Ahí las cosas cambian. Entonces yo me voy y me dice, ah, bueno, cuando disminuya la altitud, es decir, cuando usted llegue al punto más alto y vaya a empezar a bajar, ya no puede cortar por el mismo lado, ya tiene que cortar, es por el lado cóncavo, ¿cierto? Ahí les puse la imagencita a ustedes. Entonces, ¿el lado cóncavo es cuál? Donde tengo el vacío. ¿Qué pasa si yo corto por aquí, si yo trazo por ahí, ¿qué pasa con ese drenaje? ¿Alguien? ¿Algún ser humano que diga algo? He cortado uno de mis drenajes. Eso es un error garrafal.
¿cierto? Todos los drenajes tienen que estar contenidos al interior de la cuenca. Porque aquí, entonces, primero estoy robándole área a la cuenca. Segundo, estoy insinuando que este drenaje existe solo hasta lo que está hacia adentro. Y de alguna manera, automáticamente se lo estoy atribuyendo a otra cuenca, pero que ni siquiera va a conectar físicamente. Entonces, eso es un error, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, entonces, yo tengo que corregir ese error. Puedo darle hacia atrás, ¿cierto? Y seguir, o terminar de hacer el polígono y luego entonces hacer otro polígonito para adicionar ahí. Entonces ese no se me puede caer, ¿cierto? Yo me podría venir por aquí o podría venirme por este lado de acá o podría bajar por esta. Vamos a bajar por este que es el más cercano, ¿cierto? Vamos para acá. Voy a seguir bajando. Entonces recuerden, cuando estoy ascendiendo la montaña, corto por el lado, ¿por cuál lado? ¿Cóncavo o convexo? ¿Cóncavo o convexo? ¿Alguien? Nadie. Miren aquí. Profe, ¿me podría volver a repetir, por favor? Cuando estoy empezando a hacer el trazado de derecha a izquierda, que tengo que empezar a hacer el corte, ¿corto por el lado cóncavo o por el lado convexo? Es el cóncavo. Por el lado convexo. Miren, miren el dibujito que les puse ahí, miren este en rosado, pues, chillón, para que lo vean. Corto por el lado de la barriguita, pues, por el lado convexo, ¿cierto? ¿Y eso por qué tiene que ser así? Porque por el otro lado lo que está sucediendo es que baja el agua. O sea, ¿qué son las curvas de nivel? Una representación del terreno. ¿Qué me está representando el terreno? ¿Dónde tengo los puntos más altos? ¿Dónde está la cresta de la montaña? ¿Y por dónde está cayendo el agua? Vámonos a Largis un minutico para que lo vean más claramente. Voy a terminar de hacer la delimitación. ¿Cierto? Cortando por estos lados. Y les voy a mostrar, ahí por ejemplo, me debía haber metido más por acá. ¿Cierto? Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia de por qué tiene que ser por ahí. Eso tiene una razón de ser, ¿cierto? No es como que a Sara pues le dio por hacerlo por ahí. Sí, es por esta acá. Pues acá, 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 acá. Me voy a acercar más acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos subiendo, aquí estamos con la línea que está por el lado derecho de la cuenca. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la forma que tiene aquí el lugar por donde baja el agua? Parece que fuera como una montañita. Si ustedes lo miran, pues, en términos prácticos, parece una montañita. Realmente lo que me está mostrando aquí es ese talhueg, el canal por donde baja el agua. Entonces, si por esta forma el agua baja, ¿por dónde sube la montaña? No puede ser por el mismo canal, ¿cierto? Tiene que buscar otra forma. Yo aquí, por ejemplo, me pelé, la pude haber hecho más cerquita, más pegada acá, ¿cierto? Más hacia acá, para que bajara por el lado contrario. ¿Sí es claro esto, muchachos? Profe, me repite que me... Esperen que pase el avión. ¿El agua por dónde baja? El agua baja por los talubex, por los canales. ¿Cómo se representa cartográficamente eso? Con esta forma invertida, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esto azul es un drenaje que está bajando. La amarilla es la curva de nivel. Esa curva de nivel me está diciendo, vea, usted tiene un canal aquí y por ese canal está bajando el agua. Y si ustedes se fijan, todos los drenajes, todos bajan por los mismos tipos de, miren acá, el mismo tipo de forma, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando yo vaya a trazar la curva de nivel, la tengo que trazar por la forma contraria. Miren acá, otra vez el agua cayendo. El agua está bajando. ¿Por dónde está bajando? Por ese canal.
¿Cómo se representa? Como si estuviera atravesando una montaña. Pues, una curvita, una montaña, no, una curvita. Así se representa. La forma contraria, entonces lo que me va a representar son unos puntos altos de montaña. O sea, esto que está aquí. Esto que tenemos acá. Si yo voy a coger este dibujo que está aquí, yo voy a decir, aquí está la divisoria, ¿cierto? ¿Por dónde va a correr el agua? Pues el agua va a correr por aquí. El agua tendrá que correr por la forma contraria. ¿Qué? Pero no entiendo qué razón de ser tiene eso y de qué manera puede afectar hacerlo así la divisoria de aguas o no. ¿De qué manera puede afectarlo hacer? No entiendo la pregunta. Explícame pues sí, mejor, por que, favor. Que, o sea, trazar de manera contraria la divisoria de aguas a la forma en por donde baja el agua. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasa? Que yo trace la divisoria por otra curva, por una forma sí. distinta a la del tal vez. A la que la está haciendo. Pues la razón es que entonces no estás trazando la curva de nivel por los, perdón, la divisoria por el punto más alto, sino por el punto más bajo. Esa es la razón de ser. Si yo trazo una divisoria sobre el mismo cauce del agua, pues no estoy trazando ninguna divisoria, estoy simplemente señalando por dónde va el río. Eso es lo que estaría haciendo. O sea que eso indica que la línea se está trazando es por toda la punta, por la parte más alta, digamos, de la montaña. Exactamente. Que cubre la cuenca. Exactamente. Y yo no lo hago por ahí, sino que lo hago por aquí, estoy trazando. Supongamos que hay muchos drenajes intermitentes y la información oficial no los tiene digitalizados. O sea, no tenemos un shape ni un mapa de los drenajes intermitentes. Entonces, si yo trazo la curva por estos puntos, que se supone que es por donde va el agua, pues lo que voy a estar haciendo es señalando dónde están esos drenajes intermitentes o dónde están los drenajes que no están dentro de la cartografía. Fíjense acá otra vez, vuelve el agua y cae por el mismo lado, ¿cierto? Es por eso que es muy importante trazarlo por la forma contraria. La forma contraria es esta que está ahí, o la forma contraria también puede ser, espérenme un minuto que no señale, o esta línea incluso podría irse por aquí, ¿cierto? Para ser más clara todavía. Entonces, por la parte más alta va el drenaje y aquí por esta parte, que aparentemente es la más baja, pero realmente lo que está mostrando es que son los puntos más altos. Es la forma en la que se representa la cartografía, vuelvo y les digo. Otra precisión, este caso particular, fíjense acá. Este cauce no va por toda la mitad, ¿cierto? Esto es una representación de la realidad. Y en algunos casos no van por todo el punto central, ¿cierto? A veces el agua es así, la zona, esto solo me está mostrando el cauce, como el eje central. Recuerden que un río no es una línea, sino que es un área, ¿cierto? Uno puede medir el ancho del río. Esto es una zona que se inunda, ¿cierto? Entonces puede ser que el punto de inundación llegue hasta esta cresta de esta curva, o vaya un poquito más acá. Es claro lo que les estoy explicando. Entonces, al final, ustedes van a tener mucho más bonita, más pulida, vamos a organizar estas líneas, pero al final, ustedes van a tener sus propias delimitaciones de la cuenca hidrográfica. ¿Listo? Es correcto, es comprensible hasta ahí. La única manera de poder interiorizarlo es haciéndolo. Eso sí es un hecho. Usted puede arrancar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha siempre y cuando cumpla con el criterio de por dónde traza la línea de su divisoria. Yo les propongo que sigan el método que les estoy indicando, para que lo puedan interiorizar rápidamente quienes no lo tengan ya muy interiorizado. Pero es su decisión, cómo llegue, si derecha a izquierda, de izquierda a derecha,
el método lo que plantea es un orden para interiorizar el proceso. Una vez usted ya lo tiene adentro, ya lo puede hacer de cualquier manera porque usted ya tiene el concepto claro. ¿Listo? Bueno, les voy a pasar igual los shapes y la guía pues para que logren hacer el ejercicio. Importante, sí, para la próxima clase, mínimo tener las curvas de nivel, la ventana de sus curvas de nivel y sus drenajes en un shape independiente. Antes de continuar, yo quiero, por favor, que tengan claro, omitan esto que dice ensayo, que para trabajar en SIG, les recuerdo y les reitero que es muy importante el orden para la gestión de la información, que no se le dañe el shape, porque lo copió solo una parte de los archivos y otra no, que no se le vaya a perder, etc. ¿Qué le sugiero? Usted decida cómo lo va a hacer. ¿Qué le sugiero? Tenga una carpeta que sea de los mapas, de las imágenes, JPG. Tenga una carpeta que sea la de los proyectos o MXD, como usted lo llame, ¿cierto? Tenga una carpeta con los shapes base. ¿Cuáles son los shapes base? Los que yo le voy a poner en ese link del Google Drive. Los que usted con su equipo va a descargar de cualquier página de internet que le pueda servir para eso. El observatorio o el IGAC o catastro municipal, etc. Los generados son los que ustedes generan para las entregas. Los que ustedes hacen para poder trabajar. ¿Por qué separados, muchachos? Porque los shapes base uno nunca los toca, uno los duplica y trabaja sobre ellos, los corta, ¿cierto? Por si se le pierde o se le daña algo, usted ya tiene la base para volver a hacer el proceso. Y las tablas, donde usted va a generar sus tablas de Excel con las gráficas y las cosas que necesita. Es una sugerencia para que todo lo tenga organizado. Ojalá haya dos personas del equipo que tengan esta o más, si ustedes son muy precavidos, pues todo el mundo lo tiene, que tengan actualizados estas carpetas. ¿Listo? Esto no es diferente a lo que, bueno, de pronto los nombres o el número de carpetas, pero en general el trabajo por carpetas ordenado no es distinto a lo que supongo yo en la clase de sistemas de información geográfica les planteaban desde el principio. El orden es muy importante para evitar muchos reprocesos. ¿Listo? Voy entonces a volver acá. Profe, disculpa, tengo una inquietud. Sí. Profe, el shape base, ese es el que usted nos va a colocar en Google Drive, ¿cierto? Para nosotros poder trabajar. Pero... sí. Cuando usted se refiere que tenemos que ir a investigar a las páginas, ya sea del IGAC, ¿cierto? ¿Es para sacar qué específicamente? Algo que de pronto la información que yo les pase no esté. Es decir, yo les paso una información de base, pero ustedes también deben hacer consultas de manera autónoma. Entonces, particularmente el municipio de Envigado, de Medellín, de Sabaneta, no sé cuál otro más, Caldas no. Pero esos tres, Itagüí creo que también, tienen parte de la información de su POT arriba de las plataformas, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes también busquen, no sé, yo no tengo, por decir algo, yo no tengo usos de suelo de Sabaneta, pero resulta que en el observatorio de cartografía, pues el que ellos tienen, sí está. Entonces ustedes lo descargan. Supongamos que Oriana lo descarga y se lo comparte a todo el salón, pues no pasa nada, ¿cierto? Porque es el mismo shape para todo el municipio. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno tiene que hacer un clip de su propia cuenca para poder calcular áreas y hacer todo el análisis, ¿cierto? Oriana, tienes la mano levantada. Ah, no, listo, profe. No, sino que tenía como esa inquietud porque... es como cuando uno ve SIG o ArcGIS, el profesor le da como esos check base, ¿cierto? Pero sí tenía como esa inquietud, si de ahí tendría que consultar otro check para poder hacer el trabajo.
Eso, yo les voy a pasar, ya te voy a dar la palabra Mateo, yo les voy a pasar los que yo tengo, de la información que yo tengo, ¿cierto? Que puede ser generosa en el sentido que les va a proporcionar curvas de nivel, drenajes, vías, ¿cierto? Algunas cosas, áreas protegidas, pero hay otra que de pronto yo no tengo y ustedes sí encuentran directamente en la plataforma del municipio, que tiene pues cierto nivel de actualización. ¿Eso qué les va a permitir? Por ejemplo, no sé, equipamientos. Yo, por ejemplo, no tengo el de equipamientos, pero sí sé que en esa plataforma está y sí sé que se puede descargar de allí. Entonces, parte del ejercicio también es que ustedes se enfrenten y busquen en esas plataformas de información que son bastante, bastante buenas en algunos casos. En el caso de Sabaneta, por ejemplo, tienen buena información y eso les va a complementar el trabajo. Mateo, cuenta. Profe, ¿podrías colocar por favor un momento la imagen donde está lo de cuenca alta, media y baja, por favor, para preguntarle una cosa? Aquí, esta. Sí, mire que ahorita cuando le estaba haciendo la pregunta lo de el tipo de cuenca por su drenaje, que le pregunté lo del lago, mire que ese lago, pues bueno, tiene la cuenca, drena en el lago y al otro lado inmediato está... tiene pues, una salida. Sí, es inmediato. No ahorita es... estábamos eso, parte de lo que yo te estaba diciendo es tú puedes tener este panorama, pero puede suceder que aquí en esta zona... que es donde está esa conexión directa, que es donde, ay, pero no hice nada tampoco, pues, aquí que es donde está esa conexión directa, aquí, lo que haya ahí no sea un drenaje permanente, un canal directo que te conecte con lo otro, puede que lo que esté sucediendo ahí sea intermitente y finalmente, o sea subterráneo, y te esté alimentando estos otros drenajes que están acá, ¿cierto? El canal directo no siempre tiene que estar de esta manera, porque no todos los cuerpos, no todos los sistemas hídricos funcionan como fórmulas, no son igual, no son moldes. Ah, pero sí, ¿sí? Puede, sí se puede dar que sea un drenaje pues, normal y conectado al completo. Sí, claro que sí. Ya. Profe, y para acabar de... interiorizar lo que estábamos hablando al principio, entonces siempre se va a hablar de un punto pues, de desembocadura, ¿cierto? Pero no siempre se puede dar que haya un cono de eyección. El abanico aluvial está asociado directamente con la forma en la que se entrega el agua, ¿cierto? Sí, por eso. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, en este caso no. Nosotros tenemos, por ejemplo, el punto, siempre tenemos un punto de desembocadura, que es el punto donde está, de alguna manera, representado todo el caudal de la cuenca, porque es el punto de en el que se vacía el agua, ¿cierto? Por ponerlo de alguna manera. Ese punto de donde se vacía el agua puede abrirse como un cono, como un abanico, y se abre como un abanico y se extiende... en varios casos. Uno de ellos es que tengas un cambio en la pendiente que haga que esa zona ahí sea como más extendida, como más plana, sin ser totalmente plana, ¿cierto? Puede tener un grado de inclinación, etcétera, pero se abre. O puede ser que después de este canal, después de este punto, perdón, efectivamente se generaran como unos, como una especie como de surcos, que en última instancia, cuando tú lo ves a simple vista, te estás dando cuenta que existe como una forma como de abanico. De hecho, por eso recibe ese nombre, ¿cierto? Piensen ustedes en esos abanicos que, con los que se ventilan, los abanicos españoles, que se abren como si tuviera una formita de cono, ¿cierto? Los puntos de desembocadura pueden ser muy variables. Dependen de la pendiente, el suelo. ¿Cómo? No tiene por qué siempre darse esa apertura de en forma abanico. De una manera muy pronunciada, no. Pues incluso también los tamaños pueden variar. Los tamaños de esos abanicos pueden variar mucho. Y entonces pueden ser más estrechos, depende del volumen de agua
que venga de toda la cuenca, y eso depende también de la magnitud de la cuenca. Mientras más grande sea la cuenca, pues mayor cantidad de drenajes vas a tener, y ese remate, entre comillas remate, que finalmente puede ir a vertir sus aguas al mar, ¿cierto? Podría llegar a hacerlo, va a mostrar, aquí, ahí en los abanicos aluviales particularmente, hay un tema de sedimentación muy grande, y por eso es que inclusive tú lo alcanzas a ver, si te vas viajando por Google Earth de pronto, alcanzas a ver algunas zonas que se ven como abiertas, como que se va abriendo, literal, muchachos, así suena a poesía, se va abriendo como si fuera un abanico. Y lo mismo sucede entonces en esas fuentes tributarias. Puede que sea pero tendría que ser, sí, pero a unas escalas, depende de cómo sean las pendientes acá y de cuántas, las tributarias pueden tener a su vez otras tributarias, ¿cierto? Por eso se van formando cuencas, perdón, microcuencas y subcuencas. Entonces podría llegar a suceder. Depende de la ventana que tú estés analizando, ¿cierto? Ya, puede ser muy pronunciado o no, ese abanico. Exactamente. Ya. Aquí, ok. Aquí es importante también, entonces, en esta divisoria, antes de que nos vayamos, que el primer ejercicio puede que no salga perfecto y no nos tenemos que sentir frustradas y frustrados por eso. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a pulir lo más que podamos y lo compararemos con la otra delimitación que vamos a hacer a través del Hydrology. El Hydrology es una herramienta que tiene el ArcGIS y que, si no estoy mal, espero yo tenga también el QGIS. En caso tal que el QGIS no lo tenga, vamos a buscarle alternativa, ¿cierto? No nos vamos a quedar con los brazos cruzados con ese tema. Entonces, ya tenemos las cuencas en las que vamos a trabajar. La persona que hace falta, pues yo voy a escribir en el grupo y le mandaré un correo electrónico, a ver qué, pero si alguien habla con ella, pues bueno. Ya tenemos los nombres de las cuencas, ya sabemos dónde estamos ubicados, sabemos dónde buscar información, arranquemos a buscar información. Una vez yo les suba los shapes, les voy a avisar para que ustedes seleccionen sus respectivos drenajes, los exporten. Drenajes, cuencas, 100 pesos, drenajes, cuencas, ta, ta, ta. Importante, por favor, no marquen los shapes así como yo lo hice, que no se sabe ni qué es. Esto es un ensayo. O a veces llegan y les ponen uno. O el nombre, Mateo Aristizábal. ¿Y eso qué es? ¿Cierto? ¿Cómo se llama la capa? ¿De qué está hablando? El orden es muy importante. Listo. Yo les agradezco a todas y todos por haberse unido a la clase el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes, pero... para el próximo lunes, entonces, esas dos tareitas: buscar información también ustedes en ese observatorio del municipio que tiene cartografía, separar sus drenajes y hacer la ventana de las curvas de nivel. Yo les voy a subir la guía de cómo vamos a hacer ese taller. Les voy a poner varias opciones de QGIS y de, se me olvidó, del ArcGIS, para que vayamos mirando, y adicional, cómo abrir los shapes en Google Earth, porque ya se puede hacer, se pueden abrir desde Google Earth. Antes no, pero ya sí. Listo. Profe, eso que usted tenía en el lienzo ahí del GIS, del municipio de Envigado y Sabaneta, todo eso eran drenajes. Sí, todos son drenajes, todo lo que estaba en azul eran drenajes. ¿Cómo? Si uno quisiera, uno podría delimitar, pues hacer la divisoria de aguas, digamos, en una microcuenca, en un pedazo pequeñito, dependiendo de lo que uno quiera o tenga que analizar. No te entendí la... Pues sí, hacer la divisoria solo en un pedazo, en una microcuenca, pues solo en dos drenajes, en algo pequeño.
dependiendo de qué es lo que te estés necesitando analizar, si tú podrías hacerlo. Nosotros vamos, recuerden, cada una de las cuencas que vamos a analizar, la idea es que cojan todos los drenajes que hacen parte de esa microcuenca que van a analizar. Yo, como les digo, va a haber una carpeta, Sabaneta, Envigado, se me escapó. Sabaneta, Envigado, Itagüí, Medellín. Y van a adentrarse a buscar en cada municipio lo que corresponda a lo que necesitan. De este grupo, solamente el equipo de Sara Lucía, que tiene la cuenca 100 pesos, debe buscar en la de Envigado la partecita que corresponda con la 100 pesos, porque tiene parte de Sabaneta y parte de Envigado. Pero ¿cuál desembocadura va a usar? Que hay dos, una hacia Envigado y otra hacia Sabaneta. Va a usar la desembocadura que está hacia Sabaneta. ¿Por qué? Porque esa cuenca, particularmente desde el tramo de la cuenca baja, ha sido desviado, una parte para Sabaneta y otra para Envigado. Entonces, esa cuenca ya está antropizada, de hecho toda la zona baja es urbana, entonces vamos a hacer el ejercicio de esa cuenca hacia Sabaneta. ¿Listo? Les deseo un buen día a todas y todos y gracias pues por haberse conectado. ¡Profe! Gerson. El próximo lunes festivo. Virgen Santa, no me digas eso. Ay, aquí empezamos a padecer. Entonces, sí, profe, acuérdese que usted había modificado una fecha. Claro, tienen toda la razón. Bueno, no, yo les voy a subir la guía, entonces nos va a tocar apretarnos un poquito más y avanzar con la delimitación. Pero voy a procurar entonces que la guía sea lo más clara posible. Y fijamos para la otra semana qué día, entonces, si es necesario tener alguna asesoría en un horario, pues en un horario en el que yo pueda asesorarlos. Y dejamos grabada la asesoría. Les planteo eso. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, chicos, feliz tarde para todos y todas. Gracias, hasta luego. Que estén bien, chao.